Santiago Guerrero, representante en la reunión del gobernador electo Héctor Astudillo Flores, aseguró que las políticas en materia de apoyo al campo deben cambiar y estar acorde a las nuevas tecnologías. Información que dijo llevará al gobernador electo para que cuando entre en funciones pueda retomar lo dicho por los especialistas en conservación de suelos. Estamos ahorita solamente esperando el relevo formal constitucional. Y nos desempeñamos solamente en este acto como representante del señor licenciado Héctor Astudillo. ¿Cómo ha visto, qué balance haría de primera mano de esta importante reunión donde el tema principal es en tres vertientes, el manejo responsable del agua, de los suelos, para el incremento de la cosecha? Yo creo que esa es la cuestión tecnológica en el estado se ha descuidado mucho y yo celebro mucho que se lleven a cabo estos eventos, este en particular, para poder retomar esa importante iniciativa que tuvo el presidente municipal, que nos vienen a ilustrar los científicos, los investigadores del CIMVESTAD, del Politécnico y de la Universidad Autónoma de México, sobre cómo se pueden hacer un uso eficiente de las tecnologías aplicables a la realidad de cada región, en este caso para nuestro estado. Considera, bueno, en su participación pudimos escuchar que le va a tocar pues al gobernador pues implementar políticas nuevas, ¿no?, acorde a las tecnologías. Seguramente el señor gobernador electo, el licenciado Héctor Astudillo, va a retomar este tipo de propuestas que hacen las gentes que saben, los científicos que saben de esto, porque no queda otro camino. Yo creo que es necesario impulsar, tomarle la mano a los científicos. Aquí oímos a uno de los ponentes que dijo que incluso tienen el interés de aplicar esas tecnologías de manera social, no están vendiendo esa tecnología y eso no lo hemos aprovechado. Yo creo que Héctor Astudillo seguramente va a tomarles la palabra a los investigadores de las diferentes instituciones del país. Al final de la reunión, el representante del gobernador electo señaló que es básico que en este momento todas las cadenas productivas del estado de Guerrero se sumen a los esfuerzos que vayan a promover a partir del próximo 27 de octubre. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.